Super Sonic, es uno de los personajes favoritos de la franquicia y uno de los más valorados por la comunidad. A pesar del tiempo, Super Sonic se ha hecho cada vez más poderoso y destacado, y ya que estamos hablando de Super Sonic, hoy les voy a hablar de curiosidades, apariciones, poderes, etc. Yo soy Sonicero, y sean bienvenidos a un nuevo video y nueva saga de curiosidades. Sin más, comencemos. Antes que nada, dicha información la saqué del sitio web sonicfandom.com, les dejaré el link en la descripción. Comencemos. Super Sonic. Es una de las transformaciones y encendida versión de Sonic, que se puede activar recogiendo y absorbiendo las 7 Chaos Emeralds y los Rings, que por lo general son 50. En los juegos 2D, que juega como Sonic, pero puede saltar más alto, es más rápido, y es invencible. Sin embargo, aún podía ahogarse, muere al caer de la pantalla o aplastado contra una pared. En su primera aparición, Sonic del Geo 2, Super Sonic no tiene impacto en la historia del juego, pero le darían un buen final si se logra. Sin embargo, a partir de Sonic 3 y Knuckles en adelante, por lo general tiene un mayor impacto en la historia y es a menudo parte del final, o final secreto. Super Sonic tiene la piel de melocotón de oro, espinas de oro y plumas con ojos rojos. Sonic también tiene una forma extendida de Super Sonic conocida como Hyper Sonic, que fue utilizado solo en Sonic 3 y Knuckles después de recolectar las Super Chaos Emeralds, que solo se pueden conseguir cuando se terminan de recolectar las Chaos Emeralds desde Angel Island Zone hasta la Launch Base Zone. Super Sonic hizo su debut en Sonic del Geo 2. Tras conseguir las 7 Chaos Emeralds, el jugador deberá de recolectar 50 rings y saltar. Al hacer esto, Sonic se transformará en Super Sonic. Su apariencia cambia en su color, ahora es dorado. Las púas de su pelo apuntan hacia arriba y sus zapatos son ligeramente más brillantes, puede correr a máxima velocidad y es invulnerable, excepto al caer y ser aplastado. Sonic 3 y Knuckles. El aspecto de Super Sonic se modificó ligeramente para que sus ojos cambiaron de negro a azul verde, que, junto con las púas hacia arriba y la coloración amarilla, se asemejan a la transformación del Super Saiyano de Dragon Ball Z, lo cual es una de las curiosidades de la saga. Sonic the Fighters. En este famoso juego arcade. Si se logra llegar a la fase de Metal Sonic sin haber sido derrotado ninguna vez en los combates anteriores, en pleno combate Sonic se transformará en Super Sonic. En este juego Super Sonic tiene ojos negros como en Sonic 2 y flota cuando está parado. Sonic R. Super Sonic tenía el mismo aspecto que en Sonic the Fighters, pero al estilo gráfico de Sonic R aparece cuando consigues todas las esmeraldas escondidas por los circuitos disponibles. Su físico no cambia mucho. Sonic Adventure. Sonic tenía un diseño de nuevo personaje, Super Sonic también fue cambiado. Aparte de los cambios del diseño de compartidos con Sonic, Super Sonic ahora también tenía los ojos rojos que se señalaron en las esquinas similares a las sombras. Este es también el primer juego de Super Sonic, tenía un aura de color amarillo. Tenga en cuenta que la inclinación de la cabeza un poco hacia arriba, espinas, similar a la de Shadow, y las púas de su espalda se hacen más largos. Además, mientras que él tenía un color oro metálico en la versión de Dreamcast, fue cambiado a una naranja barra amarillo en el remake Sonic Adventure DX. Sonic Shuffle. Idéntica a la de Sonic Adventure, aunque muy parecida a la de Shadow, con excepción de la versión beta que venía con los zapatos de velocidad luz. Sonic Adventure 2. En este juego, Super Sonic es en su mayoría los mismos que su aparición Sonic Adventure, excepto que es un color oro metálico, pero su aura permanece amarilla.
Los picos en la espalda también no cambian de tamaño, pero se levantó un poco, que lo hace lucir idénticamente a Shadow. Esta es la última serie principal juego de Sonic en 3D, donde se ve este aspecto, ya que todos los demás después de haber púas craneales en Super Sonic y se volvió completamente hacia arriba. Sonic Advance. El diseño de Super Sonic es en su mayoría los mismos que en Sonic Adventure 2, para toda la serie. Además, cuando se mueve, deja tras de sí imágenes residuales similares a las de Hyper Sonic de Sonic 3 y Knuckles. Sonic Heroes. En este juego de Sonic de nuevo tenía un color oro metálico, como Sonic Adventure 2. Sus espinas también se levantaron por completo sobre su cabeza, aunque su aura es ahora un poco más dorada y brillante que antes. Sega Superstars. Super Sonic se puede utilizar mediante la recopilación de todas las Chaos Emeralds en el Sonic the Hedgehog minijuego. Él aparece con su mirada idéntica a la de Sonic Heroes, pero con un aura similar a la de Sonic Adventure. Serie de Sonic Rush. Cuando Super Sonic no se mueve, su diseño es el mismo que en Sonic Shuffle. Sonic Riders. Aparece como en Sonic Heroes al estilo de Sonic Riders, además, es un personaje secreto desbloqueable del juego. En este juego, gracias a su superforma, sus ataques ofensivos y velocidad aumentan muchísimo, aunque consume Ring Sonic de Hedgehog 2006. En este juego, la apariencia de Super Sonic se había convertido en oro brillante en lugar de oro metálico. El diseño de sus plumas es el mismo que en Sonic Heroes en la cabeza, pero la parte superior de su pelo estaba apuntando hacia arriba, pero con el diseño de Sonic the Hedgehog 2 por su espalda. Sus brazos y la nariz tenían un brillo dorado. A partir de este punto en adelante, su pluma superior sería hacia arriba como se vieron en las escenas CG. Sonic Riders. Zero Gravity. Igual que en el primer Sonic Riders, al estilo de esta versión Zero Gravity y también como personaje secreto desbloqueable. Sega Superstars Tennis. En este juego, Super Sonic aparece como movimiento Superstar Sonic. Se convierte en un amarillo más brillante, y sus plumas se vuelven hacia arriba, como el estilo de Sonic Heroes. Super Smash Bros. Brawl. En este juego, Super Sonic aparece como el Smash final de Sonic. Se ve exactamente igual que en Sonic the Hedgehog 2006, salvo que los picos de su espalda se encuentran en con un estilo de Sonic Adventure 2. Sonic Chronicles. The Dark Brotherhood. El diseño de Super Sonic aún en este juego aparece como un cruce entre la reyerta y el aspecto de aventura. Tiene un cierto parecido a Super Sonic clásico Sonic Unleashed. Super Sonic es similar a su aparición en Super Smash Bros. Brawl, pero tiene un aura de fuego, como la quema de oro, en la versión Xbox. Pero, en la versión Wii barra PS2, Super Sonic tiene un aura del tipo de Dragon Ball Z. Sus pieles de Super Sonic se ha convertido como en una medalla de oro brillante. Sonic and Sega All Stars Racing. Idéntica a la de Sega Superstars Tennis en su apariencia, pero que deja una medalla de oro al fuego como el aura detrás de él mientras vuela y ataca a sus oponentes. Sonic the Hedgehog 4. Episodio 1. Su mirada es idéntica a la de Sonic Unleashed, pero la sombra Cell, y con un aura más abrasadora. Las espinas en el centro de la cabeza vuelven a un estado abajo en punta como en Sonic Adventure 2, pero son aún más elevadas que los otros. Sonic Free Riders. Idéntica a la de Sonic 4 y está como personaje desbloqueable secreto. Sonic Colors. Idéntica a la de Sonic 4 y Sonic Unleashed, pero su aura es mucho más suave, con destellos tenues a su alrededor. Sonic Generations. Modern Super Sonic es idéntico al de Sonic Colors, ya que este juego continúa desde el final de Sonic Colors, y Classic Super Sonic es similar a su aspecto original, excepto que sus plumas son más como las púas hacia arriba como a los Shadow. Sonic the Hedgehog 4. Episodio 2. Es igual que en el episodio 1, con la excepción de un aura abrasadora aún más grande y un pequeño relámpago visible y las chispas que lo rodean. Sonic Lost World.
Super Sonic solo hace acto de aparición en este juego en la versión de 3DS, al recolectar las 7 Chaos Emeralds en los especiales tajes el jugador tendrá la capacidad de transformarse en Super Sonic en cualquier etapa. Sonic Mania. El diseño de Super Sonic es muy similar al del Sonic del Geo 2, con ligeras mejoras. Sonic Forces. El diseño de Modern Super Sonic es idéntico al de Sonic Unleashed y Sonic Colors. En cuanto el diseño de Classic Super Sonic es el mismo. Con el poder de las 7 Chaos Emeralds, Super Sonic adquiere la habilidad de volar y es invulnerable a todo daño, a excepción de los ataques de los personajes más poderosos de la serie, como Solaris, Perfect Dark Gaia y la Ex Salamander, que son capaces de destruir universos. Sus habilidades físicas de esta forma también se potencian mucho más allá de un ser normal, y su velocidad marca un gran incremento, llegando a la velocidad de la luz, puede saltar mucho más alto de lo normal, y tiene reflejos mejorados para que coincida con su aumento de los movimientos. Su fuerza física también se ha incrementado enormemente, lo que le permite romper y barra o atravesar grandes robots, las barreras y la armada completa del Dr. Eggman en el espacio con facilidad. Como se muestra en Sonic Unleashed, toma enormes robots con una mano, e incluso aturde a Perfect Dark Gaia, cuyo tamaño es de a la par de un continente. Él también posee la capacidad para llevar a cabo libremente el uso de varios Chaos Poderes, como el Chaos Control, crear escudos que pueden desviar los ataques del enemigo, y liberar las ondas de la energía destructiva de oro, como se ve su batalla contra Super X y el Ex Salamander. Sin embargo, rara vez utiliza estos poderes, a menos que sea absolutamente necesario, y se basa más en su velocidad y fuerza para derrotar a sus enemigos. De esta forma, el ataque de Super Sonic, que es de la marca registrada que es el Super Sonic Boost, un ataque en el que se recubre de una aureola de fuego y se lanza contra el enemigo aumentando la velocidad, y es capaz de llevar a cabo este impulso por un tiempo ilimitado. Alternativamente, puede utilizar este ataque para lanzar proyectiles al enemigo de vuelta a sí mismos, o protegerse a sí mismo de los daños al impulsar a través de ataques. En sus muchas batallas, Super Sonic ha demostrado varias variantes del Super Sonic Boost. Durante su enfrentamiento con Solaris, Super Sonic demostrado la flecha de la luz o Arrow of Light, un movimiento en el que absorbe los alrededores de la luz, azul, en su cuerpo y los gasta directamente en Solaris. También posee un ataque llamado Sonic Rumble, en la que está volando directamente hacia el enemigo para después hacer una rápida retirada. También puede realizar pequeños guiones, con el fin de realizar los movimientos más cortos, pero más preciso que pueden evadir los ataques del enemigo. Como se demostró en su batalla contra Perfect Chaos, la energía positiva que faculta a Super Sonic es capaz de neutralizar la energía negativa que había absorbido Perfect Chaos y, al mismo tiempo, lo purifique de todo su ira y rabia. Como se muestra en la mayoría de los juegos, especialmente durante las batallas contra los jefes finales, la debilidad de Super Sonic es que se basa en los anillos como fuente de energía para mantener su super transformación, que es un rasgo común entre los efectos dados por las Chaos Emeralds causados por las super transformaciones. Una vez que Super Sonic se queda sin anillos, él vuelve a su estado normal. En esta forma, Sonic potencia todas sus habilidades. Esto quiere decir que puede correr a una velocidad superior a la normal, saltar tres veces más alto, lanza ataques a mayor velocidad, como el Spin Dash, y es invencible para la mayoría de sus enemigos. Muchos con solo tocarle, son destruidos, solo a los Bandits de Eggman. Aparte, obtiene nuevas habilidades gracias al buen uso de la energía positiva de las Chaos Emeralds. Habilidades curativas, con un nivel de rapidez algo lento. Facultad de moverse libremente en el aire. Puede volar y aumentar su velocidad. Aumenta su fuerza física y puede lanzar rayos de poder. Tiene a su disposición el uso de algunos Chaos Poderes, como el Chaos Control. Sus propias técnicas reciben un aumento de poder como el Super Sonic Boost, el Super Spin Dash, etc.
Super Sonic se cree ampliamente que es un homenaje a la transformación del Super Saiyano de Dragon Ball, la serie de Akira Toriyama. Ambas transformaciones provocan un aumento masivo en el poder y el pelo del portador se convierte como en espinas de oro puntiagudas, tanto en las transformaciones también parecen ser malévolas, pero son usadas con buenas intenciones, excepto en Sonic the Comic Fleetway, cuando Sonic se transformaba en Fleetway Super Sonic o Demon Super Sonic. Además, cuando Sonic se transforma en Super Sonic en Sonic the Hedgehog 2, los brazos y el pecho de Sonic parecen ser más grandes, dando la impresión de Sonic es más musculoso de esta forma. Además, en Sonic the Hedgehog 3 y Sonic Knuckles los ojos de Sonic a su vez cambian un color verde turquesa, similar a la de un Super Saiyano. En los videojuegos, Sonic necesita generalmente las 7 Chaos Emeralds para transformarse en su superforma. Sin embargo, en Sonic the Fighters, necesitaba los 8 Chaos Emeralds, y sin perder una pelea hasta el comienzo de la 2a ronda, cuando enfrente a Metal Sonic. Aunque, se dice que solo necesitaba las 7 y la 8ª era la Master Emerald que junto con las demás, las necesitaba para encender el cohete que Tails le hizo a Sonic para ir a la de Atec II y derrotar a Metal Sonic, a Rocket Metal y al Dr. Ivo Robotnik, el Dr. Eggman. Super Sonic fue el primer personaje que tiene el color de ojos diferente de ser verde en lugar de negro. En Sonic Riders Zero Gravity cuando recoges 60 anillos, Super Sonic va a entrar en el modo de ataque hasta que sus anillos se agoten. Además, el ataque parece ser el mismo que utilizó en la batalla contra Perfect Chaos una vez que llegó a toda velocidad. Él también se transforma en un personaje de alimentación de tipo, o personaje del tipo poderoso o fuerza, cuando se ataca. En los tomos de Archie, un mal Super Sonic apareció como una entidad separada por el uso de las Chaos Emeralds rojas de un planeta alienígena llamado Toraxia. Este Super Sonic luchó con el Sonic original, mientras que él estaba ayudando a una raza alienígena, este Super Sonic es también imitado en Sonic the Comic. En Sonic X, Super Sonic no necesita anillos para mantenerse en su superforma. Se desconoce cuánto tiempo puede mantener su superforma. Esto también es el mismo para cada otra super transformación en la serie. A pesar de Super Sonic es por lo general dependiente de los anillos para mantener esta forma, en Sonic Chronicles y Sonic Unleashed, PS3 Xbox 360, le dan a Super Sonic una barra de vida y no tienen sus anillos, pero poco a poco su energía de vida se drena con cada segundo y usa los anillos para recobrar su energía perdida. En las consolas Wii / PS2 versiones de Sonic Unleashed, Super Sonic comienza con 12 anillos, por lo que es una de las pocas veces que Sonic se ha transformado sin los requisitos habituales, de 50 anillos. A pesar de que podría ser debido al poder de chip limitado durante la batalla. A pesar de que se ha dicho antes de que Sonic se fusiona con las esmeraldas, en la introducción de Sonic 3, Sonic cae por las esmeraldas y Knuckles tiene la oportunidad de robarlas. Existe un logro llamado Flash de Oro para la Xbox 360 y PS3 de Sonic the Hedgehog 4, que requiere completar todas las zonas como Super Sonic. El Super Sonic 3D del diseño de Sonic Channel es similar a su diseño en 2D. En Sonic Free Riders, Sonic se transforma en Super Sonic, cuando él gana 35 anillos. Por otra parte, que solo pierde los anillos cuando se aumenta. Su Extreme Gear también desaparece cuando aumenta. Super Sonic también consigue un rango S sin que el jugador haya hecho algo, es decir, ganas un rango S sin hacer nada. En Sonic Colors es la primera vez que Super Sonic es jugable en un juego de plataformas en 3D en cualquier momento. Anteriormente, Super Sonic fue utilizado solamente para el jefe final. Sin embargo, Super Sonic sigue siendo reservado para el verdadero jefe final, la Madre Mega Wisp, en la versión de DS. Un Super Sonic de 3 pulgadas de cifra fue liberado por Hazuares, aunque la cifra tiene líneas negras que bajan por los ojos, en los juegos de los actuales no tienen las líneas negras.
Posteriormente las liberaciones de esta figura, sin embargo, tenían esas líneas eliminadas. En Sonic Colors para Wii, se puede usar a Super Sonic en todas las etapas, pero no en los jefes, lo cual es irónico con Super Sonic está reservado para el jefe final en todos los otros juegos en 3D, mientras que en Sonic Colors es el único juego en 3D que no se puede usar a Super Sonic con cualquier jefe. En la versión beta de Sonic Colors, Wii versión, no iba a ser una pista de música especial para jugar el jefe final con Super Sonic. Sin embargo, fue desincluido en la versión final, como Super Sonic no sea lo más practicable en los jefes. Sin embargo, la música secreta está programada en el sistema, sin usar. Sonic Adventure originalmente iba a tener como personaje jugable a Super Sonic en cada etapa, pero fue desechado. Sin embargo, hay clips de voz que hacen referencia a Super Sonic que se puede escuchar. Como se dijo anteriormente, Sonic Adventure se supone que tiene a Super Sonic jugable. En la versión para PC de 2004 de Sonic Adventure DX, Director Execute, un hack se puede descargar que le permite al jugador jugar como Super Sonic en las etapas normales. En este hack juego, Super Sonic se pueden obtener al terminar todas las historias de los personajes, como Super Sonic. Para activarlo, se tendría que recoger 50 anillos, saltar y pulse el botón de acción en una etapa de acción. Super Sonic tiene todas las habilidades del jefe que luchó con Perfect Chaos, que incluye a su velocidad, lo que puede hacer que sea difícil de manejar, el ataque Omid es mucho más rápido, también puede volar a través del agua y volver a la normalidad a su voluntad, la misma combinación de botones deben ser atacados, lo que se pone en lo que los jugadores pueden usar el tablero del XP, como Super Sonic no tiene este poder. En Sonic the Hedgehog 2006, originalmente tenía una joya en la que podría transformarse en Super Sonic. La gema no se incluyó en la versión final del juego. En Sonic Colors, la obtención de puntos, incluso estando quieto como Super Sonic. Se llama Super Bono de Sonic en el historial de puntuación. En Sonic Generations, tanto los Sonics, Classic y Modern, pueden convertirse en Super cuando pelean con Time Attack y después de desbloquear la habilidad, Super Sonic al derrotar al jefe final Time Attack, una vez que los desbloqueas pueden reproducirlo en cualquier nivel con el Classic y Modern Super Sonic. En Sonic Generations es el primer juego desde que Sonic y Knuckles que puede ofrecer a Super Sonic como personaje extra y lo hacen relevante para la trama. También es el juego de la corriente principal por primera vez sin un tema dedicado a Super Sonic, Sonic 4, aunque el tema se reproduce cuando los dos Sonics se transforman en la escena antes de la pelea final contra el Time Attack y antes de derrotarlo a él con su ataque final. En Sonic the Hedgehog 4, Episodio 2, a Super Sonic se lo puede utilizar en los combates contra jefes, haciendo de este el primer juego desde Sonic y Knuckles para hacerlo. En Sonic 2, el color de ojos de Super Sonic es negro. Algunas nuevas generaciones creían que Super Sonic era un personaje independiente, cuando en realidad es la transformación de Sonic. Originalmente, cuando se desarrollaba Sonic the Hedgehog 2, se planeaba que se desbloqueara después de completar Hidden Palace Zone con las 7 esmeraldas equipadas. Los programadores quisieron agregarlo al final como recompensa de haber conseguido las esmeraldas. Se desconoce si es que acaso se iba a crear un nivel como Doomsday Zone de Sonic 3. En Sonic Boom, Sega confirmó que no estarán presentes las Chaos Emeralds. Así afirmando que Super Sonic no estará posteriormente. Bueno, espero que les haya gustado este largo video de curiosidades, no olviden suscribirse y darle manita arriba, sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima, adiós.